Hola, estas son las noticias del día en BBC Mundo. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, acusó duramente a Rusia de sembrar caos en el este de Ucrania y de hacer alegaciones cada vez más escandalosas para justificar sus acciones. Con un lenguaje inusualmente directo y poco diplomático, Kerry dijo que se estaba terminando la oportunidad para que Moscú cambie su curso. En Bolivia continúan las protestas en La Paz tras el retiro obligatorio de más efectivos de bajo rango de las Fuerzas Armadas por amotinamiento y sedición. Suboficiales y sargentos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada se sumaron a las marchas por las calles de la capital. Autoridades australianas indicaron que el área de búsqueda del avión de Malaysian Airlines será ampliada si no logra encontrarse rastros de la caja negra en la zona donde actualmente se registra, mientras familiares de pasajeros chinos continúan protestando frente a la Embajada Malasia en Pekín. Científicos lograron descifrar todo el genoma de la mosca tsetse. El descubrimiento abre la posibilidad de poder combatir infecciones parasitarias mortales como la enfermedad del sueño. Hasta aquí el boletín de noticias. Siga la actualidad informativa en BBC Mundo.